Dos personas lesionadas dejó un accidente de tránsito en la 49 Avenida Sur, así como daños en postes de telefonía y un medidor de agua potable. El periodista Fidel Tolosa nos informa. Mario García, conductor del camión que se accidentó esta madrugada sobre la 49 Avenida Sur en la cercanía del paso a desnivel del Boulevard Venezuela, contó cómo perdió el control y lo difícil que está enfrentando porque su esposa se llevó la peor parte. El camión del impacto se pasó llevando un árbol, dos postes de telefonía y dañó una tubería de agua potable. Don Mario afirmó que de puro milagro está con vida. Nomás una llanta se me estalló ahí cuando venía esa pendiente y no me respondieron los alicates y eso fue todo. ¿Cuántos lesionados hubo? No, ahorita no, solo mi esposa que está en el hospital, pero solo es por una media ahí con el pie nomás, pero no pasó nada más. El tráfico vehicular se complicó en el carril hacia el Boulevard Los Héroes, por lo que la policía reguló el mismo. La versión sobre las causas del accidente fue el exceso de velocidad y desperfectos en el automotor. ¿Y en este caso qué procede, oficial? Allí la inspección y como no hubiera más que todos los daños, tienen que coordinar a ellos debido a la investigación para que la reparación de los postes. De los postes y todo eso. De allí como no colisionó con otro vehículo, ni tan ahí. Pero entonces solo una persona resultó. Una persona. ¿Y la causa fue? El desperfecto mecánico, la llanta en este caso, ¿verdad? Las autoridades policiales reiteraron el llamado a los conductores debido a que el exceso de velocidad y la distracción al volante siguen siendo dos de las principales causas de accidentes en el país. Fidel Tolosa para Tele 2.